当我们想到读书的文化是给我性格的心，我们能使用到这五道三个古老的文化，身上三个大哥我都外语努力的女律师都是不大哥，身心三个不多都性格都性格的外语律师都三个不分的白改共大家都要的错误作风，我们能给你的是这三个我的非西方部的做自己四个这信息开始，但是但是是发票其实我有东方的到新的是西河我的河的我们的是的谁Después de publicar el anterior video de Valorant, en donde anunciaba que iba a hablar sobre la música, pude probar finalmente la beta cerrada junto a otros amigos míos, y puedo decir que el juego, junto con su estética, las armas y los poderes, ya se está convirtiendo en uno de mis juegos competitivos favoritos. En el anterior video, hablamos sobre la música de Valorant muy por encima, dándole poca profundidad, ya que la idea es hacer videos como este, en donde nos enfocaremos en uno de los temas de cada personaje a fondo. Y el tema con el que vamos a empezar es, para mi gusto y el de muchos, el mejor de todos. El tema de Sage, la curandera. Sage es un agente de Valorant, la cual proviene de las lejanas tierras de China. Sus habilidades la convierten en un soporte clave en el juego. Sage lleva consigo varios orbes, con los cuales puede ralentizar a sus enemigos, curar a sus aliados o elegir paredes para controlar el campo de batalla, pues sus poderes provienen de ellos. Su ultimate, Resurrección, puede incluso revivir a los aliados muertos, balanceando el equilibrio de poder en una partida en segundos. Sage prospera cuando está detrás de su equipo, escondida del fuego enemigo. Esto es lo poco que se sabe sobre ella, lastimosamente, y esto se debe a que el juego todavía está en beta y seguramente las historias de los personajes no tienen el trasfondo que van a tener al final o en la versión 1.0. Una de sus habilidades más importantes es la barrera, la cual se puede utilizar tanto de manera ofensiva como defensiva. Se puede rotar, colocar e incluso destruir por aliados o rivales. Estando del lado defensor, esta habilidad es casi indispensable para resguardar el site. Pasando a su segunda habilidad, llamada Orbe Lento, este lanza un orbe el cual tiene la capacidad de rebotar y luego de unos instantes estallar para crear una corteza resbaladiza en el suelo, la cual hace que cualquier personaje que camine sobre ella sufra una penalización a su movilidad. Su habilidad principal es el orbe curativo. Imagino que el nombre ya lo dice todo, pero básicamente puede curarse a ella misma o a un aliado hasta dejarlo como nuevo. Su ultimate es muy interesante y puede cambiar el curso de una ronda a su favor. Resurrección es una de las mejores habilidades de este personaje posee, y si sabes a quién de tu equipo revivir, podés remontar la partida de inmediato. Siendo una mujer procedente del gigante asiático y milenario imperio chino, uno podría esperar a que su tema tenga gotas de esencia asiática o un pequeño reflejo de aquella cultura oriental que tanto estuvo presente en el mundo antiguo. Bueno, resulta que nada más empezar la canción, podemos escuchar lo que obviamente es un sintetizador, haciendo notas un tanto distorsionadas. Pero lo curioso es que el timbre de dicho instrumento se asemeja bastante al Kukin, un instrumento de origen chino cuya creación se remonta a 5000 años en el pasado. No escuchamos ni 2 segundos de música y miren toda la información que nos puede dar una sola nota. Yéndonos más a la melodía, podemos escuchar que utiliza una escala pentatónica en sol menor, o sea, la escala de 5 notas que también se utiliza en el blues. Sin embargo, si le quitas esa tan característica nota, la cual se llama la blue note, obtenés una escala con sonoridad china o incluso japonesa. El ritmo desde el primer momento es bestial. Podemos notar que la percusión no está pregrabada y no descarto que también se trate de un instrumento de origen chino, al menos hasta llegar al estribillo.
La dulce voz de una mujer invade nuestros oídos en la primera estrofa. Luego de esa introducción y ese curioso corte con triángulo, aparece esta voz calmada, que no demuestra superioridad como en otras canciones. Y lo más curioso es que esta voz se escucha muy atrás, con mucho reverb, lo cual es extraño, ya que en el pop siempre se intenta destacar la voz del cantante. Sin embargo, ya descubrí por qué es así. Que la voz se escuche tan alejada o salida desde una cueva tiene que ver completamente con la letra de la canción. Por cierto, no lo dije antes, pero el nombre del tema es Stronger Than You Know. Traducido al español sería algo como Más fuerte de lo que sabes. Este título nos puede dar una ligera pista de la letra. Y acá es donde está lo interesante. Porque la primera estrofa de la canción dice lo siguiente. Hay una voz. Una voz en tu cabeza. Y no dirás que no. Pues hay un fuego justo enfrente de tus ojos. Y no puedes dejarlo ir. Deja que el fuego arda en ti. Pues eres más fuerte de lo que crees. Muéstrame lo que vas a hacer. Dime cómo vas a jugar. Nos ponemos a pensar de manera meticulosa y metafórica, podemos entender que la mujer que canta en esta canción es alguien que está dentro de nuestra mente como jugadores o de la mismísima Sage. Sea cual sea de las dos, esta voz que está en nuestra cabeza nos motiva a seguir luchando, a despertar el fuego dormido que oculta nuestro interior, recordándonos a cada rato que nosotros somos más fuertes de lo que creemos. Mi teoría es que esta voz, la cual me atrevería a decir que es nuestra querida Sage, rompe de alguna manera la cuarta pared cuando dice lo de muéstrame lo que vas a hacer, dime cómo vas a jugar. Llegando al estribillo, la canción finalmente explota con todo, pero sin perder el reverb, mientras nos dice y nos recuerda que nosotros podemos llevarlo adelante sin importar lo que los demás digan. De vista es otra manera de romper la cuarta pared y una crítica directa a los juegos competitivos como League of Legends o Counter Strike, en donde su comunidad es muy crítica a los demás, pero no pueden reconocer sus propios errores. Vamos chicos, ¿es verdad o no? Luego de ese aquel estribillo, volvemos a una estrofa con la misma melodía que la primera, pero con otra letra diferente. Ahora nos dice que puede sentir nuestro miedo y temor en nuestra mente, pero nuevamente nos recuerda que somos mucho más fuertes de lo que creemos. Un silencio aparece, una bajada abrupta de volumen nos tranquiliza. Casi como un susurro nos dice, puedes hacerlo, si lo intentas, sigue adelante. Pareciera como si la canción, al igual que nosotros, hubiera perdido totalmente la esperanza, se hubiera quedado callada. Pero cuando menos no lo esperamos,
Bueno, y hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado y ahora miren a Sage con mucho más cariño, ya que ella no es una simple curandera, sino que al igual que los otros agentes, tiene una historia detrás la cual seguramente en un futuro cercano podremos descubrir. Suscríbanse a mi canal de YouTube y a Twitch, el cual estoy a punto de conseguir el afiliado. Solo me faltan 29 seguidores y estaría muy agradecido si me ayudaran. Aparte, vas a saber cuándo hago streaming jugando algún juego o tocando el piano o la guitarra. Así que los invito a pasarse por ahí. Un saludo y nos vemos la próxima.